Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Teleuniverso al Día, un proyecto difundido justamente por la imagen sin fronteras Teleuniverso, líder indiscutible en la región y el país en audiencia. O sea que es una plataforma que tiene el compromiso de innovarse, de renovarse cada día y pues dar la facilidad para la difusión de nuevos espacios que permitan satisfacer la demanda de ese teleauditorio que cada día es más exigente. En esta ocasión nos preparamos para recibir en el 2 de agosto lo nuevo que trae esta planta Teleuniverso 123 Chabum, una propuesta sumamente innovadora y dirigida a un sector sumamente importante como es la infancia, que está pues tan necesitada de proyectos educativos entretenidos, pero también que sean sanos, ¿no? Por eso recibimos en este momento a Emmanuel Chabum, quien estará pues al frente de esta propuesta. Y bueno, Emmanuel, estamos hablando de una franquicia prácticamente, porque es un proyecto que ya ha estado en otros países de Latinoamérica. Bienvenido a Teleuniverso al Día. Gracias, gracias Luis Manuel por recibirme. Estamos sumamente contentos, sumamente honrados de poder traer este proyecto que ha sido un proyecto muy exitoso a la pantalla de Teleuniverso. Es un proyecto que no solo entretiene a los niños, educa a los niños, que es lo más importante, y los educa en un aspecto bien importante, valga la redundancia, y es que los educa a cómo manejar bien sus emociones. Sabemos que las familias completas han pasado por mucho en este pasado año y queremos ofrecer a los niños un momento donde ellos aprendan a manejar el coraje, la tristeza, el miedo de una manera bien creativa y bien divertida. Déjame decirte, y esto de manera muy particular, me parece sumamente interesante lo del aspecto emocional. ¿Cuánto se ha hablado del manejo emocional en niños y adultos, pero fundamentalmente en niños, que es quienes se forman para el futuro? Y quiero entonces aplaudirte a ti y también a la directiva de este canal a cargo de la familia Polanco por pensar en este concepto, ¿no? Es algo sumamente importante para así tener una mejor sociedad. Emmanuel Chabum, ¿qué podría entonces diferenciar este proyecto de otros proyectos infantiles también? ¿Qué sería lo diferenciador? Pues mira, algo que tiene el proyecto es que todo está basado en un cuento de una tienda de magia, una tienda mágica. Y en esa tienda mágica pasan muchas cosas bien divertidas. Y algo bien bonito es que conecta con la fantasía del niño. Le permitimos al niño ser niño y a la misma vez descubrir sus talentos. Y los activamos a través de la pantalla, a que hagan sus dibujos, a que participen. Como tú bien dijiste al principio, esto es un programa que se mantiene en producción. Así que vamos a estar produciendo mucho contenido también especial para República Dominicana y para compartir con todos los niños y las familias. ¿Cuál será el rol que tendrán los padres en la elaboración de este proyecto? Pues mira, es bien importante que los padres puedan participar con los chicos y ver el programa juntos, porque de esta forma, como trabajamos un tema diferente en cada programa, como dije ahorita, por ejemplo, sobre el miedo o sobre el coraje, entonces el padre o la madre pueden abundar sobre el tema y de esa forma abrir el espacio para el diálogo y para descubrir las emociones. Sabemos que muchas veces los niños a veces se aguantan, ¿verdad?, de decir cosas, pero cuando le permiten hablar, nos dan mucha información. Y algo muy importante que siempre decimos, hay que aprender a escuchar a nuestros niños, porque la educación de ellos va a depender de que se conviertan en hombres y mujeres de bien, y lo vamos a hacer comenzando este lunes aquí en Teleuniverso. Chabum, por favor, repetir por último entonces cuál será el modo de la transmisión, los días, el horario, y también imaginamos que vienen complementados por una estructura de redes sociales en donde las personas quizás se puedan interesar de la programación, ¿no? Y dar seguimiento. Correcto, 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 Luis Manuel. Comenzamos este lunes 2 de agosto a las 12:30 de la tarde, de lunes a viernes. A las 12:30 de la tarde por Teleuniverso, y vamos a estar conectados a todas nuestras redes sociales para que los padres también nos puedan escribir. Contamos con profesionales en la programación neurolingüística, que eso es algo bien importante, y la neurociencia educativa. Y así todo es. Esto está implementado en los programas que van a ver. Bueno, Emmanuel Chabum estuvo con nosotros. De verdad que agradecemos bastante tu participación. No sé si tengas algún mensaje final y alguna invitación para cerrar esta participación, para que la gente entonces conecte con 123 Chabum. Los esperamos el lunes a las 12:30 de la tarde para disfrutar y aprender. Y quiero agradecer a la gerencia de Teleuniverso por preocuparse por los niños. Sin duda alguna, si invertimos en nuestros niños, podemos cambiar al mundo. Así que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Y bueno, la suerte está echada y
Apuéstate al Universo para que no pierda, porque de verdad que es un proyecto bastante interesante y que promete ser exitoso. Contará con todo el apoyo, claro que sí, de la directiva de este canal, la gerencia también, y auguramos todo el éxito del mundo. Así que gracias, Emmanuel Chabón. Nosotros continuamos aquí en Teleuniverso al Día y de inmediato vamos a...